Bueno. ¿Usted dirá? Me llamo Susana y vengo aquí porque me dijeron que esto es una academia en la que a la gente le enseñan educación, ¿es así? Sí, así es. Ay, pues qué bien, porque yo no tengo educación maldita. ¿Sí nota? Tome asiento. Ya estoy sentada, mi cielo. Por eso lo digo. ¿Lo ves? Es que no me sale. Chacha, es que mis padres no me dieron educación. Es que yo vengo de una familia desestructurada. Mi padre bebía. No es necesario que me cuente nada. Se bebía hasta la colonia. Si no tenía dinero para ir al bar, él cogía el bote de colonia. Se te acercaba, te echaba el aliento y olía nenuco. Ya, mire. El grupo sanguíneo de mi padre era JB positivo. Luego, a mi madre la metieron presa. Por eso yo soy hija de presa canaria. Mire, ¿qué es lo que usted quiere? Bueno, pues yo quisiera dar un salto de calidad en mi vida. Quiero tener educación. Quiero que yo cuando vaya por ahí y entre a cualquier sitio, la gente me mire y diga, mírala, mírala. Ahí entra esa mujer bien educada. Entonces, ¿tiene usted que asistir a algún acto protocolario? Sí, es que dentro de poco van a venir aquí los reyes, Felipe de Leticia. Leticia. Esa. Pues van a venir a inaugurar un museo. Oh, ¿y está usted invitada a participar del acto? No, yo no estoy invitada. Lo que voy a estar yo es con toda la gente cuando pase el coche para saludar. Lo que pasa es que quiero que se me destaque entre la muchedumbre por la educación, porque ustedes aquí enseñan de eso. Es que yo no tuve educación ninguna. Yo en el cole me porté fatal. Yo estudié de niña con las monjas. ¿Usted sabe lo que me hacían las monjas cuando yo me portaba mal? No. Me castigaban en el rincón. Mira, yo cuando acabé la primaria tenía las tres esquinas del rincón grabadas en la frente. Ya. Bueno, empieza. ¿A qué? Hola, clase de protocolo de eso. Pero usted quiere que yo le dé clases de protocolo a usted. Claro, a ver, tampoco quiero que me conviertas en una Victoria Beckham. Porque vamos, ya quisiera ella tener tipito que tengo yo. Porque... También te digo, a esa jodida todo le huele a ajo. Yo lo que quiero es que me dé educación para saber comportarme en la mesa. Porque mira, para que tú sepas de dónde partes, yo la comida, el pollo, por ejemplo, me lo como con las manos. Las papas lo como con las manos. Los langostinos me los como con las manos. Hasta el pan me lo como con las manos. ¿Pero es que el pan se come con las manos? Ah, mira tú, yo pensando que toda la vida lo había hecho mal. Pues bueno, enséñame algo ahí, a ver. ¿Ahora? Hombre, puedo volver mañana, pero ya que estoy aquí no me hagas esa cabronada. D'accord. D'accord. Podemos comenzar, por ejemplo, con el té. Ah, muy bien. ¿Le apetece un té? Sí, me apetece. Apetece es que quiero, ¿verdad? Sí. Pues sí, sí quiero. ¡Té quiero! Que quiero el té. ¡Apetéceme! Ya de lo otro hablamos después, según cómo vaya la tarde. Ay. Bueno. Te ha hecho bien de cosas. Ya podemos comenzar con la clase de protocolo. Susana. Sí. Coge la taza de té. Venga, esta. Espalda recta. Ay. Llenas juntas. Ay. Y la etiqueta del té tiene que estar doblada con el pie hacia usted. Este aquí, este mismo aquí. Ya está. Bien, Susana. Sí. ¿Sabe usted remover correctamente el té? Claro, eso se hace así, ¿no? Y si quiere parecer usted un rebaño de cabras. Ah, ¿no es así? No, la forma correcta de remover el té es de 6 a 12. Y otra vez. ¿Y eso de 6 a 12? ¿Tú quieres que yo me meta 6 horas removiendo la azúcar? Cuando me da a mí que todavía no son ni las 5. No, mademoiselle. Bien. De 6 a 12 es de aquí hasta allí, en la taza, dentro de la taza. Ah. Y una y otra vez, atenta. Sí. De 12 a 6, una y otra vez. Y así el azúcar removeré. Eso se parece todo al candelabro de la Bella y la Bestia. Ay, ay, ay. Ahora cante conmigo, ¿sí?
con usted. Venga, a ver. De 12 a 6. De 12 a 6. Una y otra vez. Una y otra vez. Así era. Así era. No, 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 no. Así no se hace. El té es un mar en calma, envuelto en porcelana, que no debe ser alterado por sus estúpidos movimientos. ¿Quiere un poco más de azúcar? Mira. ¿Me tiraste la taza? Correcto. Y lo volveré a hacer si no lo hace usted bien. A mí me da que estás un poquito nerviosito. Bueno, intentémoslo otra vez. Vale, vamos a intentarlo, pero cuidadito. ¡No, no, no, no! ¡No se chupa la cucharilla, guaja! ¿Eh? ¿Eh? Pues no me acabas de llamar guaja. Mira, ¿qué te pasa a ti? La cucharilla yeah. Es una dama virgen. E incólume, que no debe ser maxillada por su asquerosa lengua. Porque quiere usted ser una persona educada. Sí, sí, quiero ser educada, pero yo lo... ¿Quiere ser o no quiere ser una persona educada? Claro que quiero, pero pues yo... entonces es muy sencillo, tiene que hacerlo bien. ¡Y no se chupe nunca la cucharilla! ¿Me ha entendido usted? Como para no entenderte que me acabas de destrozar tímpano. Chacho, dos chillos más como ese. Tengo que ir a ponerme un audífono. Mira cómo me vuelvas a gritar. ¿Qué, qué, qué? Nada. ¿Y eso? Los bollos. Los bollos. Los bollos, correcto. Los bollos son una tradición inglesa. En la hora del té de la tarde, que se remonta a generaciones. Ay, la puñadilla. ¿Coge un bollo? Vale. Pero mira, una cosita, es que... A mí me gustan los hombres. No importa, coge un bollo. Vale, cojo un bollo, ¿y qué hago? Pues tiene que separarlo en dos. ¿En dos partes? En dos partes. Atento. Una y dos, yo partiré. Venga, cante conmigo. No, es que no me apetece cantar. ¿Por qué? Oh, porque me da miedo desafinar y que te dé a ti otro brote de eso. No tenga usted miedo. Cante conmigo. Venga. Una y dos. Una y dos. Yo partiré. Yo partiré. ¡No! 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 ¡No se parte el pollo con el cuchillo! ¡No se parte, mon Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se parte el pollo con el cuchillo! ¡No! ¡No! Ay, 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 ay. Ay, 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 que este hombre está loco como una jaira. Bueno, y ahora pacta usted el bollo correctamente. Muchas gracias, mi cielo. Lo siento, pero yo me voy. No, usted se queda. Pero ¿y esto ahora? Me cago en todo. Pero yo es que... Susadín, o sea, tenías que haberte quedado en tu casa, desde luego. Mire, yo le tengo que decir una cosa. Yo no quiero ya clases de estas. No, sí, ¿qué quiere? Que no tengo dinero para pagarte. No importa. Que no, que cuando digo que no tengo dinero para pagarte, es que fíjate, yo sé que lo que estoy friendo yo los huevos en mi casa, con saliva, me marcho. ¡Siente su culo! ¡Gordo y maleducado en esa silla! ¡Ahora mismo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es tú que se me soltó hasta el zarcillo!
Ay. Desde luego, este hombre, yo no sé para qué coño vine yo a esta mierda. ¡Cómase el pollo! Ya, pero te dije antes que a mí los pollos no me gustan. ¿No le gustan los bollos? No me gustan los bollos. Bueno, a lo mejor prefiere usted un poco de tarta. Bueno. Quizás le gusta más. ¡Ay, qué tarde se me ha hecho ya! Así que, ¿quiere usted irse? Pues sí, si no le importa, sí puede. Y mire que se me ha pasado la tarde como una azafata de Winter volando. No se preocupe. Si usted se quiere marchar, se puede marchar. Ningún problema. Pues sí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la madre me lo parió! Bueno, la clase se ha acabado por hoy. Pues bastante que me alegro. Me voy ya porque... porque seguro que usted tiene que ir a Ikea ahora a reponer la silla de lo que ha destrozado. ¿Cuándo tendremos la siguiente clase? Mañana. Mañana mismo a primera hora me tienes tú aquí. Primero me voy a dar un paseo por la calle larga y vengo a dar aquí contigo la academia. Mira, guárdame un sitio. Chacho, chacho, no hay cosa que me guste más que hablar con un profesor que le guste la enseñanza. Bueno, mañana a primera hora empezaremos la segunda clase. No veo la hora en llegar a mi casa y dejarme a comer con las manos. ¿Cómo? Nada, que mañana estoy aquí. Mañana vengo a primera hora. Pero mira, antes de nada, acuérdate de tomarte la medicación, Scary.